Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Checo Pérez con medio coche y vaya pelea que le dio a Leclerc y a Russell. Lo que hizo solo es de los mejores pilotos. El mundo puede reconocer que hay un mexicano campeón en la Fórmula 1. La temporada de Checo Pérez y de Max Verstappen le han dado el campeonato de constructores a Red Bull. Un título que no ganaban desde el 2013 ante el dominio de Mercedes. En el Gran Premio de Austin en Texas, Verstappen ganó y sigue con el holgorio tras conseguir su bicampeonato hace 2 semanas, mientras que el mexicano finalizó en la 4ª posición, pero con medio coche. Pérez se dejó querer por las gradas llenas de sus paisanos mexicanos. En los 2 últimos años, el mexicano ha jugado el rol de defensor de su compañero en la pista. Así reacciona la prensa europea a la carrera de Checo Pérez. El diario de Inglaterra Sky Sport escribió: Verstappen pasa a Hamilton para quedarse con el Gran Premio de Estados Unidos. Checo Pérez pierde desde el comienzo esas partes del alerón delantero, sin embargo parece que no le afectó demasiado para terminar en 4º lugar en el Gran Premio de Estados Unidos. Sergio Pérez también superó a Lance Armstrong. Se esperaba que perdiera algo de velocidad como resultado de eso, pero así logró dar batalla a Russell y a Leclerc. El tapatío muestra su creatividad sin parte de su coche. El diario L'Equipe de Francia escribió: Verstappen se eleva a la victoria en Estados Unidos. Pérez asegura por radio que Leclerc le devolvió la posición con el pretexto de que se había salido de los límites de la pista durante su maniobra. El piloto tapatío mostró grandes cualidades en el Gran Premio de Estados Unidos, que condujo durante toda la carrera sin parte de su coche. Tanto a Russell como a Leclerc no la pasaron bien con el mexicano. El diario Marca España escribió: Max Verstappen y Checo Pérez hacen campeón del mundo a Red Bull. A mitad de la carrera, los pilotos de Red Bull, Checo Pérez, y de Ferrari, Charles Leclerc, pelearon por el tercer puesto y protagonizaron uno de los momentos más emocionantes de la carrera, pues ahí Checo Pérez recortó en diversas curvas la distancia con el monegasco, pero pese a sus habilidades y sin parte de su coche no pudo mantener el tercer puesto y se alejó hasta con 2 segundos de diferencia con el corredor de Ferrari. La Gaceta dello Sport de Italia escribió: Verstappen triunfa, derrotó a Hamilton y Leclerc. Precioso duelo entre Leclerc y Pérez. El monegasco se pega a lo largo y ancho y vuelve a la pista de nuevo por las espaldas del mexicano. Y eso que se debe tener en cuenta que el piloto mexicano conduce con medio coche. Vaya maniobras del piloto tapatío. El diario A Bola de Portugal escribió: Verstappen gana el Gran Premio de los Estados Unidos. Red Bull es campeón de constructores. Felicidades, muchachos, lo merecemos, dice Verstappen por la radio. Los de Red Bull giraron juntos en las vueltas de celebración. Bien hecho, chicos, es para toda la familia, dijo Checo Pérez. Aunque el piloto mexicano Checo Pérez dio batalla contra Red Bull y Leclerc, al finalizar terminaría por detrás del piloto monegasco, pero recordemos que Pérez condujo con medio auto. Buena carrera para el de Red Bull. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.